Hi everyone can you see me can you hear me yes perfecto mm -hmm. okay. so we're going to start with Bueno creo que aún faltan personitas que se vayan integrando um, normal son las nueve así que creo que aún faltan algunas personitas que se vayan integrando pero vamos a comenzar les voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando la puedan ver. ¿Puedes verlo ahora mismo? Sí. Ok. Eso lo pongo en grandecito. Ok. So let's start this esta clase. Comenzamos la clase. Uh, en realidad, esta es una clase más que todo introductoria porque es la primera clase del módulo. Este es Print. No, este es Principiante 2, este es Principiante 2, sí, sí. Um, bueno, antes que nada, para que ustedes conozcan quién soy, quién es la persona que les va a guiar en este módulo, I am Abigail Castellanos, este es mi nombre, Abigail Castellanos, you can tell me Abby or Teacher Abby, it's okay for me. Um, usualmente me dicen por mi diminutivo, eh, que es Abby, you can tell me Abby. Um, Abigail es como, suena bien fuerte, right? So you, can, so you can tell me only teacher Abby. Decirme solamente teacher Abby. Y pues, um, esa es una pequeña introducción acerca de mí para que ustedes conozcan a la persona que les va a estar acompañando. Yo voy a ser su maestra durante este módulo eh, que es principiante número dos. ¿Sí, verdad? Sí. Es principiante número dos. Y... Les voy a estar acompañando durante este módulo. Um, yo soy estudiante universitaria. Estoy estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad del de Salvador. Um, I'm about to graduate. No, well, um, todavía me falta, like, um, el último. Estoy en mi último ciclo de, de la carrera. Este año egreso, ojalá. Este año egreso. Um, so I'm so excited of that. Estoy muy emocionada por esto. Todavía soy una estudiante universitaria, todavía estoy sacando mi carrera y sé que no tiene absolutamente nada que ver con el inglés en específico, eh, con la enseñanza del idioma, pero eh, también soy graduada del idioma inglés de United Languages Academy, que es una academia que en este momento ya no existe tal cual, pero en su momento existía y me gradué de ahí. Eh, Estudié inglés prácticamente toda la vida, desde bastante chiquita y um, estudié en distintas academias hasta graduarme de United Languages Academy, que fue la última academia en la que estuve antes de certificarme como uh, una persona bilingüe. Um, bueno, esta, esta academia ya no existe en realidad. Eh, cerró hace un par de meses, creo, y um, sí, hace un par de meses, no estoy segura. Creo que fue el año pasado, pero eh, cerró hace un par de meses. Y ya no existe, pero pues y me gradué. Y he sido eh, maestra en inglés durante dos años y medio, casi tres, en un, antes en otra academia que se llamaba Alpha Idiomas Academy. Ahora estoy siendo maestra desde hace un rato en inglés corporativo. Esta, así que ya tengo un poco, pues para que vean que tengo un poquito de experiencia dando clases. Eh, usualmente me especializaba en niños, pero también he tenido clases de adolescentes y adultos en los niveles básico intermedio y avanzado así que eh, he dado clases en los tres en los tres niveles y eh, tengo experiencia en esta área en inglés corporativo he sido maestra de varios niveles de intermedio creo que este es, este es no, este es, este es principiante. Um, le, perdón, es que el anterior es intermedio. Uh, este es principiante. Entonces, eh, he estado trabajando con adultos. Así que mi metodología está adaptada a los adultos en este momento. También pues, vamos a hablar de eso un poquito más tardecito. Y pues esto es más que todo para que ustedes conozcan a la persona que pues, les va a estar acompañando. Es un gusto conocerles. Es un gusto estar aquí con ustedes y ser su maestra. Um, les voy a estar instruyendo, instruyendo en este, eh, este módulo que abarca cuatro semanas, sí, cuatro semanas. Ya vamos a ver la distribución de las semanas y las secciones que es algo que eh, también es importante. Pero esto es más que todo para introducirme yo y que ustedes pues conozcan a la maestra, right? Así que pueden decirme solo teacher Abby, y les digo que Abby como que suena muy fuerte, right? So you can tell me Abby. Um, así me dicen en mi casita, so you can tell me, Abby. And nothing, this is me, esto soy yo. Esto es, esta es, esto es como mi perfil, mi pequeña biografía acerca de mí. Y bueno, vamos a continuar con lo siguiente que es: ay, el grupo de WhatsApp. Um, yo creo que ya todos están dentro del grupo de WhatsApp. En dado caso que alguien no tenga el link, se los voy a dejar como por aquí. creo que ya todos todos están dentro del grupo pero por si hay alguien que todavía no ha entrado que ha tenido alguna dificultad o algo se los voy a dejar aquí este es el grupo de WhatsApp el grupo pues se utiliza más que todo para información en el dado caso que yo necesite compartirles ay perdón en el dado caso que yo necesite compartirles algo o que hayan noticias como por ejemplo estos días que ha estado lloviendo bueno solo me ha pasado una vez pero había una lluvia torrencial que no podía dar clase porque no había internet. Entonces es el grupo por el cual me voy, bueno, yo me comunico con mis jefes y estas personas se comunican con ustedes en el dado caso que yo no pueda o directamente yo les comunico que eh, algo está pasando, o si me van a tener que esperar o o por ejemplo que si movemos la clase o algo parecido siempre se informa por el grupo de WhatsApp. Eh, also pueden utilizar el grupo de WhatsApp también para hacer sus preguntas en dado caso de que tengan alguna duda respecto a las actividades que se están desarrollando dentro de la plataforma. Si yo no les contesto inmediatamente también hay otros compañeros de inglés corporativo que están dentro del grupo que también les pueden brindar asistencia técnica eh, en cuanto a la plataforma si tienen alguna duda o por ejemplo me pasó en la clase anterior que había alguien que no lograba entrar al grupo, eh, perdón, a la clase, que... No sé qué le pasó, no sé si era el internet o qué pasó, pero sé que le costó un poco entrar. Entonces, si estas cosas pasan, también las pueden poner en el grupo de WhatsApp. Yo, usualmente, como estoy dando clases, no estoy como tan pendiente del grupo de WhatsApp porque, pues, les estoy proyectando y les estoy dando clase entonces no estoy como súper pendiente de eso. Pero sí va a haber siempre alguien que esté ahí pendiente, por si usted no puede entrar, tiene alguna dificultad, algo pasó con la plataforma, si usted uh, un día no pudo entrar a clase, lo que sea, puede escribirlo en el grupo de WhatsApp. Y aquí estoy. estoy Estoy yo y están otros compañeros de inglés corporativo listos para ayudarles, ¿ok? Entonces, quiero saber si a alguien le falta entrar al WhatsApp group. No sé si a alguien de aquí todavía le hace falta entrar. No, nada hasta el momento. Todos bien, todos en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Perfecto. Me alegra. Ok. Eso significa que ya cubrimos aparte del WhatsApp group. Podemos pasar a lo siguiente: tareas y evaluaciones. Ok. Esto es súper, mega, increíblemente importante: tareas y evaluaciones. Necesito que presten mucha atención. Antes que nada, recordarles que para poder eh, obtener el, el diploma de participación y poder completar satisfactoriamente el curso, ustedes tienen que haber obtenido el 80% en promedio de tareas y evaluaciones ok todas las tareas y las evaluaciones están en la plataforma la plataforma que anteriormente ya se les fue compartida ya todos tienen el link y el acceso en dado caso de que exista alguien que no tenga acceso a la plataforma que espero que todos en este momento ya hayan intentado entrar y ya sepan que tengan acceso a ella si no intenten más tarde y si tienen alguna Alguna dificultad, pueden escribir al grupo de WhatsApp, como les decía, y va a estar alguien siempre disponible para ayudarles. Oh, sorry. <laughs> para ayudarles en, en a, a que encuentren el, el, la plataforma, específicamente el módulo en el que están inscritos. Eh, se recomienda trabajar siempre todas las actividades y las evaluaciones justo después de cada clase. Esto es bien importante porque. Eh, vamos a trabajar, ya vamos a ver eh, después de, de esta parte de las tareas y las evaluaciones, vamos a ver cómo están distribuidas las tareas por semanas, eh, por, por secciones y por semanas. Y la plataforma es la que se utiliza para poder evaluarles y para poder completar el curso. Ok, con esto no quiero decir que las clases no son importantes, of course que son totalmente importantes porque son... Eh, prácticamente el refuerzo de todo lo que ustedes van a ver en la plataforma. Sí, no les voy a dar nada que ustedes no vayan a ver en la plataforma y um, necesito que ustedes trabajen justo después de cada clase. Yo sé que esta clase es un poquito tarde, ya son las nueve de la noche, es de nueve a diez de la noche, por lo tanto es bastante tardecito. Así que entiendo que pues ustedes van a estar cansados al terminar las clases, quizás se tienen que levantar temprano, tienen que trabajar, estudiar o lo que sea. Y está bien. Okay. Eh, en este caso les recomiendo el siguiente día trabajar la plataforma, okay, por secciones como les voy a mostrar después, para que no se atrasen en la entrega de actividades y tareas y evaluaciones. Esto es más que todo para que usted vaya al día y después no le toque ir apresurado a querer terminar todo a último momento porque se va a frustrar. Entonces yo recomiendo trabajar después de cada clase en cada en en cada una de las secciones. Eh, y pueden adelantar contenido. Eso es bien importante. Ya les voy a mostrar más o menos cómo se hace, pero pueden ir adelantando contenido, pero traten de no atrasarse, ¿ok? En la mía, lo posible de no atrasarse en las, en las actividades, en la plataforma. Eh, yo no tengo directamente el acceso de cuántas personas van trabajando en la plataforma, pero hay una persona encargada directamente de esta área y esta persona está supervisando que usted haya cumplido, eh, que usted haya cumplido, pues, con. con la sección que le toca por semana. Entonces, eh, para que no haya problemas después de que le estén diciendo um, a tal personita, por favor, realice la plataforma, um, le falta tal cosa o algo así, trate de, de no atrasarse. ¿Ok? Y adelantar contenido está bien. Eh, lo más que usted pueda, lo que usted pueda hacer, sin saturarse, of course. Eh, siempre es importante ir trabajando la plataforma y todas las tareas y evaluaciones que en ella se encuentran. Todos estos temas eh, que están en la plataforma de las que estamos hablando, las tareas, las evaluaciones, tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a InstaForp semanalmente. Esto es muy importante porque se, InstaForp es quien les financia las clases de inglés. Por lo tanto, tienen que haber terminado la sección correspondiente a cada una de las semanas. Ya vamos a ver cómo está distribuido. Pero tienen que ir terminándola semanalmente, los viernes a la medianoche más tardar que tienen que estar cubiertos los temas de la semana. Así que, eh, bueno, ustedes saben que tenemos, vamos a tener cuatro clases por semana, de lunes a jueves, ¿ok? De lunes a jueves. Y eh, el jueves que yo termino mi clase, ustedes van a tener viernes para terminar el. Las tareas de la plataforma... De la semana correspondiente... Y el viernes a más tardar a la medianoche... Tienen que haber terminado las correspondientes... Ok, ya les voy a explicar... Cómo es que se hace... Eh, ah, y el material de apoyo... Será compartido a criterio del profesor... En formato digital... Eh, esto es más que todo en dado caso... Que usted necesite algún recurso... Algún audiovisual, alguna lista de verbos... O cualquier cosa... Por ejemplo, me ha pasado de que... Eh, en un grupo, el, el módulo pasado... Eh, les hice una lista específica de, de como de, de verbos para que se acordaran de las conjugaciones entonces en el dado caso que tengamos este material didáctico yo se los comparto en formato digital siempre al grupo de WhatsApp ¿okay? esto no quiere decir que va a haber más material eh, de hecho trato en la medida de lo posible de que lo que se da en las clases sea lo que es okay lo como no no excederme más porque, pues, el punto es facilitarles el inglés, no hacerse los más complicados, ni estresarlos más. Así que eh, el material de apoyo simplemente, incluso puede que no haya. Me, he tenido eh, módulos completos donde no es necesario compartirles nada, y otros donde les he compartido algún video, o alguna lista o. A algo que yo haya hecho, por ejemplo, a veces tengo como mis herramientas, como les digo, ya tengo rato dando clases, entonces tengo como mis, mis tools por ahí como para em, algunos TENS y así. Entonces, en dado caso que ustedes lo necesitan, yo se los comparto en el grupo de WhatsApp, siempre en formato digital. Um, bueno, esto en cuanto a las tareas y evaluaciones. Eh, no se les olvide que es al menos el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para completar el curso satisfactoriamente. Así que pónganse las pilas con el, la plataforma. Eh, si no ha verificado que ya tiene acceso, por favor, después de la clase, tómese un momentito para verificar que ya tiene completo el acceso a la plataforma y a las actividades. En dado caso a que no lo tenga, puede contactarse con la persona que le ayudó con la inscripción o directamente en el grupo de WhatsApp y siempre va a haber alguien que le pueda ayudar con ello. Pero por favor, todos asegúrense en este momento al menos después de esta clase, que ya tienen el acceso a la plataforma, ¿sí? Y pueden avisarme si alguien tiene alguna dificultad con la plataforma y lo comunico pues a mis, a mis compañeros para que puedan ayudarles. Um, eso respecto a esta parte de las tareas y evaluaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, ok, perfecto. No, por mi parte no tampoco. Okay, ok, vamos bien, vamos bien, excelente. Entonces, pasemos a esta parte, las tareas y evaluaciones distribuidas por semanas. Como ya les mencioné, vamos a tener cuatro clases por semana, de lunes a jueves, los viernes no tenemos clase, a menos que, por ejemplo, tengamos algún sueto por ejemplo, un miércoles. Sí, que ese miércoles no tengamos clases sí y vamos a tener clases el viernes. Pero eso es en dado caso de que no podamos tener clases entre el lunes a jueves. Las clases son de lunes a jueves. Su horario establecido es de 9 de la noche a 10 de la noche. Y las tareas y evaluaciones se van a distribuir en cuatro semanas. El módulo dura cuatro semanas. Por lo tanto, todas las secciones, que son cinco, se distribuyen en las cuatro semanas. La primera semana van a completar la sección 1 y 2. Esta es la primera semana. Hoy comienza la primera semana, así que desde ya pueden comenzar a trabajar la plataforma. Eh, vamos a comenzar con la sección 1 y 2. Son las corre correspondientes a esta semana, ¿ok? Eh, la semana 2 se hace la sección número 3 y el midterm. El midterm es como un tipo de laboratorio, pónganle así. Es como un laboratorio que evalúa las primeras semanas para que usted eh, pues vaya viendo cómo va, qué le hace falta, qué pulir eh, en las actividades en la plataforma. Ok, entonces la semana 1 es sección 1 y 2. La semana 2 es la sección 3 y el midterm, que es el tipo de laboratorio. La semana 3 es la sección 4 y yo recomiendo de una sola vez ir adelantando la sección 5 desde la semana 3, que puedan ir adelantando estos temas. Ir viendo Las actividades, al menos comenzar la sección 5. Se les pide específicamente que tengan a ese viernes, a la, el del viernes de la semana 3 a la medianoche, la sección número 4, pero ustedes pueden comenzar la 5 de una vez para que en la semana 4, que le corresponde la sección 5 y el final exam, ya se vayan quedando solamente con el final exam. Eh, como les recuerdo, please no se atrasen en esta parte de los. No se atrasen en, en esta parte de, los, de la entrega de, de las secciones, de las tareas y las actividades, porque después es más complicado como tratarse de poner al día con todas las secciones. Así que esa es la distribución por semana, que es como lo que deberían tener completado al menos cada semana. Y uh, como les digo, en la semana 3, traten de adelantar la sección 5 para que ya solo se queden con el final exam y salgan justito a tiempo. ¿Sí, Jennifer? Dígame. Sí, tengo una consulta. Eh, yo acabo de intentar entrar a la plataforma, eh, pero no me pide ningún registro. Simplemente sigue la continuidad del curso anterior que tomé con ustedes. En este caso, simplemente continúo así sin problema o necesito otra vez inscribirme? Um, registrarme okay. El usuario... De, de la plataforma es el mismo que usted tiene. Lo que tiene que ver que tenga activo es el curso específico que este es, ay, perdón, este es Principiante 2, ¿verdad? Eh, sí. Este le va a aparecer, aparece como un hay como un logito que es como una. Sí, es que me aparece, eh, me aparece si quiero ver algún resumen del curso anterior y me aparece siempre disponible el principio Módulo 2. Entonces me ah, pregunté, ¿simplemente continúo así? Sí. Eh, sí en sí. el 2, claro está. Sí. sí. Uh -huh, okay gracias. Ok. My pleasure. A pleasure. Um, sí, solamente continúe, pues le da clic, aparece como una computadora, creo que es la imagen y tiene un 2. En la pantalla. Entonces ya cuando vean y le cliquean ahí y ya comienzan los demás. Normal. Eh, como ya tomó un curso antes, pues ya no necesita registrarse en otro, ya de una sola vez, al aprobar el curso anterior se activa el siguiente, el siguiente nivel. Entonces ya no es necesario que haga nada más. Solo meterse a, al, al, al curso que estamos recibiendo, que es principiante 2, se mete ahí y ya comienzan las tareas. ¿Ok? Ya no es necesario que se registren y haga nada más, porque ya la aparece activo. Ok, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta sobre esto. No, teacher. No, todo bien, todo perfecto. Ok, entonces solo reiterarles con la parte de las tareas y, la evalu y las evaluaciones que, por favor, por favor, por favor, traten de no trazarse en estas secciones. Um se les va a dificultar si ustedes se van atrasando. No se les olvide que uh, los viernes a medianoche tienen que haber terminado porque semanalmente se mandan estas actualizaciones a Insafor para que vean cómo ustedes van avanzando. Eh, nosotros les damos estas, estos informes a INSAFORP y eh, necesitamos que ustedes hayan completado las secciones correspondientes. Así que traten de no atrasarse para que tampoco después estén a última hora súper atrasados y tratando de cumplir todas las secciones que no hizo en la semana y en, y en las tres semanas anteriores, ¿right? Así que... Um, como les digo, yo recomiendo que desde la semana 3 ya vayan adelantando la sección 5, que ya es lo último, y el final exam, que sería lo último, es el examen final, que evalúa las cuatro semanas completas. Eh, no se les olvide que los topics que vemos en clase están eh, planificados con base en la plataforma, por lo tanto no les voy a dar algo que en la plataforma no esté. Sin embargo, sí puede ser. Que yo no dé absolutamente todos los temas que aparezcan en la plataforma, porque, pues, solo tengo cuatro clases a la semana, ¿verdad? Tengo cuatro clases para dar sección uno y dos, por ejemplo. Entonces, um, trato de priorizar temas. Los que veo como más complicaditos o que veo que, eh, que necesitan como un poco más de explicación o necesitan una guía un poco más fuerte, eh, los voy priorizando. Esto no quiere decir para nada que usted no me pueda hacer preguntas de algo que yo no haya especificado en clase, pero que usted necesite, o también en el grupo de WhatsApp. Tal vez haya algún otro compañero que le pueda responder o, o alguno de sus compañeritos también en dado caso que tengan problemas con... A veces como que tienen, ya he visto que tienen problemas con la plataforma porque no puso un punto a, al final de una oración y a veces la persona no sabe por qué le pone como mala la respuesta cuando sabe que está bien y es, um, puede preguntar en el grupo de WhatsApp y alguien le va a contestar y tal vez alguien ya la hizo y le puede decir qué es lo que está fallando ahí específicamente si no soy yo, va a ser algún otro compañero de inglés corporativo, o puede ser alguno de sus compañeros también, uh, podemos brindar auxilio en el dado caso que usted sepa lo que están preguntando, puede contestarle a sus compañeros también. Entonces, como les decía, no todos los topics que están en la plataforma se abordan en clase, pero sí la mayoría, o al menos yo trato yo trato de que sean todos, pero si sí, más alguno eh, lo veo y digo, como, esto puedo explicarlo como, o a veces uno topics, para que sea como más fácil para ustedes. Eh, esto es en cuanto a las tareas y evaluaciones. No sé, bueno, creo que hasta el momento no había ninguna pregunta, ¿verdad? No, ok. Vamos a seguir entonces con las normas de convivencia. Eso es importante, normas de convivencia. Um, ya hay personas, bueno, hay varias personitas de aquí que ya recibieron cursos anteriores con, con nosotros y ya se saben las normas de asistencia, las políticas de asistencia, y todo lo demás, eh, pero nunca está de más recordarlo, está entre las normas de convivencia, la primera es el botón silencio, y esto es esencial porque eh, es para no interrumpir el ruido, eh, no, perdón, para no interrumpir la clase y que no se escuche el ruido en nuestras casitas, yo trato a la manera de lo posible que en mi casa no haya mucho ruido cuando yo estoy brindando las clases, porque pues, yo soy la que tiene el botón encendido del micrófono todo el tiempo, ¿verdad? Entonces trato de que aquí no haya ninguna bulla. Eh, sin embargo, yo entiendo que en sus casitas puede ser que usted, no sé, que tenga perritos, por ejemplo, o niños jugando y estas cosas pasan. Entonces, eh, no vamos a estar callando a los perritos y a los niños. So, uh, mantener el botón de silencio activo mientras usted no está participando, o aquí, mientras usted no está participando, es esencial para que no interrumpamos el sonido de la clase. Right? Y así no, ya me ha pasado que, por ejemplo, se le activa el micrófono a alguien y está escuchando gran cumbión y yo no le escucho al compañero ni el compañero le escucha a la maestra porque gran cumbión que tiene el, el otro compañero de, de fondo. Entonces, vamos a tratar de tener el botón de silencio. Of course, puede que les pase que se les active el, el, el micrófono por error. Y si esto pasa, yo les voy a... a yo les voy a silenciar, en dado caso que ustedes no se den cuenta, yo les voy a silenciar, tengo la opción de silenciarlos. Así que si les silencio es porque eh, está haciendo ruido y usted tiene su botón encendido. Eh, no porque los quiera callar, of course. ¿Okay? Entonces el botón de silencio traten de priorizarlo. Mientras usted no esté participando, trate de estar en silencio. ¿Okay? Um, la lista de asistencia, según el programa, para esta clase no tengo específicamente una lista de asistencia de los participantes, sin embargo, sí es importante la asistencia a clases para que usted pueda completar satisfactoriamente el curso tiene que haber participado en el 80% de las clases. Así que si en algún dado caso usted tiene un problema que no puede conectarse, porque pues pasa, sí, pasa que no sé, un día salió tarde del trabajo, le tocó de emergencia salir corriendo para donde es su abuelita, I don't know, algo puede pasar, si ¿sí? le estaba cayendo una gran tormenta y el internet no servía, estas cosas pasan. Entonces, usted eh, puede eh, avisarnos por el grupo de WhatsApp o a mí misma eh, para tener una justificación del por qué usted no estuvo presente, por ejemplo, en la clase de ¿qué día es hoy? 3 de julio. Sí, hoy es 3 de julio. Del por qué usted no estuvo presente en la clase del 3 de julio. Of course. Y así, pues, yo también tengo una justificación para que no le afecte eso al final en, en, la, en la lista de asistencia. Sí, Janira. Uh -huh. Dígame, le escucho. You there. Había una personita que me levantó una mano. No sé si, si fue error o <laughs> tenía alguna pregunta. No. No, quizás, quizás fue un error. Ok. Um, nada, les decía que necesito que estén eh, en la mayoría de las clases, al menos. Más de alguna puede ser que usted se enferme, algo le pase, entonces trate de brindarme algún tipo de justificación antes para que yo sepa que usted no va a estar en la clase. ay eh, Sí, Janira, escucho. Hola, buenas noches, Good night. Buenas noches. Eh, fíjese de que no sé qué sucede, pero a mí me saca la plataforma. Cada que me estoy me estoy, me estoy, entro y de ahí me saca y así, y así estoy. Qué raro. No sé por qué razón. ¿Cree que puede ser el internet o el internet está estable? No está estable porque ya le tomé captura. Okay. Entonces, es, eh, no, no comprendo, o sea, me estoy saliendo, estoy entrando. Entonces, le digo porque, por eso estoy entrando a cada rato, porque me, me saca la plataforma. Ok. Eh, ¿La plataforma en específico o es la clase de Zoom? Pues exactamente, me, o sea, yo estoy dentro de la clase y ahí me sacan, de, o sea, dice conectando y ahí se vuelve a salir y así y tengo estable el wifi. Ah, ok. Entonces no es la plataforma sino que es la clase. Uh -huh. Ajá, ok. Eh, quiero ver, permítame, le voy a tomar su su nombre para preguntar permítame janira del carmen rosales rosales de mendoza okay voy a preguntar entonces por eso um, no sé si cabe la posibilidad de que tal vez el la computadora o el dispositivo en el que tenga conectado el zoom no soporte tanto la aplicación a mí me pasaba por ejemplo que tenía un yo tenía un teléfono en el que recibía mis clases eh, bueno mis diplomados y a veces el teléfono se calentaba y me sacaba de de la clase porque se calentaba el teléfono o el mismo dispositivo como que no soportaba el Zoom. En dado caso de que sea el dispositivo, puede intentar entrando desde otro dispositivo como su teléfono celular, alguna tablet o algo así, ¿ok? Eh, pero voy a, voy a reportar el problema y si persiste, pues escriba en el grupo de WhatsApp, por favor, ¿ok? Si el problema le persiste... Ahí está bien. ¿Ok? Si, está si bien ya mañana, tío. por ejemplo sigue viendo esa repetición de que le saca, le sigue sacando, um, nos avisa ahí en el grupo de WhatsApp y yo le igual le voy a avisar a mis superiores para que puedan ver cómo solucionamos eso, ¿ok? Ok, muchas gracias, Ticha. A usted. Ok. Entonces, decía, nombre completo, esta es otra, otra parte importante, necesito que tengan el nombre completo, al menos un nombre y un apellido, porque puede ser que usted tenga el mismo nombre que otra persona, y... Ay, perdón, <laughs> puede que usted tenga el mismo nombre que otra persona y el apellido pues me, me, va, me va a ayudar a diferenciarlos, ¿Right? Tenía una clase en la que tenía dos Rodrigos y no sé por qué no me di cuenta que eran dos Rodrigos y siempre pensaba que eran el mismo, pero no, eran diferentes. <laughs> Entonces, los apellidos me ayudan a, a saber que ustedes, bueno, que son diferentes personas y como les digo, tengo varios estudiantes en cada clase, ahorita yo no sé conectados lo que significa y, y puede que hay algunos que hayan falta. Entonces, pues me va a costar un poquito como aprender el nombre de todos. A de, creo que va pasando el tiempo, me aprendo algunos nombres y algunas voces. Eh, sin embargo, sí necesito que ustedes tengan el nombre completo, al menos un nombre y un apellido en, en su usuario para que yo les pueda reconocer. ¿Ok? No, no, no se queden como usuario de Zoom porque ya me ha pasado que usuario de Zoom me levanta la mano y no sé quién es usuario de Zoom, ¿verdad? Entonces please asegúrense cada vez que entren a clase asegúrense que tengan registrado su nombre y su apellido, ok, si no no veo que el usuario de Zoom quiera hablar porque pues no sé quién es usuario de Zoom, right así que nombre completo al menos un nombre y un apellido para poder identificarles eh, otra norma de convivencia son las cámaras encendidas, esto es más que esto, esto es para sentir pues que estamos todos en la clase, right y usted no está solito eh, escuchando solo a la maestra que tu completo silencio y la maestra hablando solita a toda la clase, eh, las cámaras encendidas para poder familiarizarnos con los compañeros, hacerlo más ameno y que usted también esté activo en clase. Yo no les veo porque yo les estoy compartiendo la pantalla, creo que ustedes sí me ven a mí, eh, pero yo no, usualmente no les estoy viendo porque tengo mi pantalla completa eh, ocupada, pero... I'm sorry... I'm so exhausted right now. Um, this is a little bit late and I was like doing a lot of things today, so I'm a little bit exhausted right now. Um, lo siento si me ven como hacer un poquito ya para las esta hora de la noche ya me estoy muriendo de sueño. Entonces, pero Pinky que estoy activa y estoy um, estoy super pendiente de ustedes, así que no no crean que porque tenga sueño no estoy pendiente. Eh, les decía otra cosa importante es la participación activa en clase. Aquí me quiero detener y pedirles enriquecidamente que participen en clase, ¿ok? Eh, una característica de mi metodología es que, por ejemplo, los primeros cinco a siete minutos, eh, los primeros cinco a siete minutos eh, se, son para, como, para que la gente entre. Yo sé que no todos entran exactamente a las novelas. Sí, a las nueve de la noche. No entré exactamente a las nueve de la noche, así que les doy un par de minutos de gracia, les digo yo, para poder entrar. Me pasaba también. Eh, mientras tanto, usualmente me quedo hablando con las personas que ya estén y les pregunto, hey, guys, how are you? How are you doing today? Uh, what did you do, for example? Que, cuéntenme, ¿qué hicieron hoy? Entonces, en estas partes es importante que ustedes puedan participar, la participación activa en clase. Eh, estas partes de cuando les pregunto cómo están y qué hicieron son bien importantes para que usted pueda... Y mejorar el inglés que usted me cuente lo que hizo en el día. ¿Qué mejor forma de practicar el inglés que usted hablarme de usted mismo, right? So, um, you can do it, okay? Cuando les pregunto cómo están, ustedes me pueden ir contestando. Hey, teacher, I'm fine. I'm a little bit tired right now. I have been doing uh, my homework today and I. I did my home chores and I cleaned my room and I I don't know all of the things that you did and you can um, improve your English right Pueden mejorar su inglés eh, practicando de esta forma entonces eh, siempre los primeros minutos cinco a siete minutos más o menos primeros minutos de la clase los dedico a preguntarles cómo están a ustedes y a esperar a los compañeros para que podamos iniciar la clase todos juntos así que traten de estar en la medida de lo posible a tiempo. Eh, quiero ver... El uso de chats... Eh, este chat que tenemos acá... En el, en el Zoom Meeting... Eh, hay un Meeting Chat... Que es... Eh, lo pueden utilizar para, por ejemplo, hacerme preguntas... En el dado caso de que yo esté hablando... Usted no me quiere interrumpir en el momento... Aunque yo recomiendo más que todo levantar la mano... Si tiene una pregunta... Porque puede ser que yo no vea el chat inmediatamente... sí Entonces... Eh, si no veo el chat inmediatamente... Eh, pues usted puede levantarme la mano. ¿sí? Yo, yo prefiero que le levante la mano, no vaya a ser que no vea el chat y usted me hizo una pregunta y la omití y no, y no crea que le estoy ignorando, sino que no la vi. Entonces, yo prefiero que me levante la mano en la parte del, del uso de... Pero también puedo utilizar los chats. Um, para darme ejemplos también, por ejemplo, hay personas que a veces ya me han dicho como teacher, no puedo encender el micrófono porque hay demasiada bulla en mi casa, pero le voy a dar mi ejemplo por chat, ¿right? Me ponen el ejemplo en el chat. En participación activa, ¿right? Que es uh, de lo que estábamos hablando, una participación activa, que ustedes realmente puedan sentirse parte de la clase, que se suelten a hablar, yo sé que a veces puede ser como pueden estar un poco nerviosos. I, I, I was there, yo estuve ahí, yo era, yo fui alumna también, soy alumna todavía de la universidad, pero soy alumna, so entiendo que puede existir un cierto miedo a hablar, sí, a, a equivocarse, por ejemplo creo que es el miedo más grande de las personas de y si lo digo mal, pero les quiero recordar que este es un espacio seguro para que ustedes puedan hablar y ustedes puedan eh, mejorar su inglés, así que no tengan miedo de equivocarse, sí. Eh, este es el espacio seguro, nadie se va a burlar, nadie les va a decir nada. De hecho, equivóquense en clase todo lo que puedan, ¿right? Porque eso les va a ayudar a mejorar su inglés. Equivocarse en la clase todo lo que puedan para que después usted ya sepa, ¿right? Ya sepa exactamente eh, qué cosas, eh, bueno, que ya solucione esas pequeñas cositas que vamos arreglando de nuestro vocabulario, de nuestras estructuras en oraciones. Entonces, la participación activa es súper necesaria, así que quiero que sepan que este es un espacio seguro para que ustedes puedan hablar y equivocarse. So, don't forget, mistakes are part of the way of successful. Son parte del camino al éxito, los errores, así que no tengan miedo de equivocarse, que equivocarse es de humanos. Y me pasa incluso a mí. <laughs> Créame que hasta a mí me puede pasar, por ejemplo, que un día no sepa cómo decir algo, que me ha pasado. Of course, this isn't my first language. Este no es mi primer idioma. Yo eh, hablo español de la cuna, right? Entonces, eh, puede ser que un día no sepa algo, and that's okay, porque soy humana y todavía estoy aprendiendo. El, el camino a los idiomas nunca se completa por completo, valga la redundancia. <laughs> um, y me da mucha risa porque pasa incluso con el español Yo me ha pasado que no sé cómo conjugar un verbo en el español en that's okay we're learning estamos aprendiendo entonces no tengan miedo sí quiero que vean que aquí hasta la teacher se equivoca así que si yo me equivoco porque ustedes no así que nada de miedo a participar y quiero ver Silvia sí y sí, Fisher buenas noches fíjese que yo recién acabé el módulo uno, y cuando ingresa a la plataforma, solo me aparece ahí el módulo 1. Solo le aparece el módulo 1. Okay. ¿Usted es Silvia Campos? Sí, así. Es. Silvia Noemí Campos. Ok, permítame, lo voy a registrar aquí junto con Janira. Silvia Noemí. Noemí con Y. Cierto. H y. Okay. Silvia Noemi Campos de Cucufate. Sí, así es. Okay. No le aparece en la, el, la, en la plataforma el básico, el perdón, el principiante número dos, ¿verdad? No, yo entro y solo me aparece el eh, inglés principiante módulo 1 y continuar con el curso. Ok. Entonces ahorita lo voy a reportar. Thank you, teacher. Ok, no se preocupa. Permítame un momento. okay, Para reportarlo también y que vean. principiante dos ok, ya lo reporté y espero que, a lo, que me respondan prontito y cualquier cosa por el grupo de Whatsapp también voy a, a verificar que, que, alguien, que alguien vea cómo le solucionan para que usted pueda empezar a trabajar la plataforma lo más pronto posible, gracias Silvia por avisarme sí, claro. si alguien más tiene Problemas también, dígame, ¿ok? Si lo reporten. My pleasure, my pleasure. Ok, um, otro punto era levantar la mano, please siempre levanten la mano cuando necesiten hablar, si tienen una pregunta, si tienen un ejemplo, si algo no lo terminan de entender, um, mantenga, levántenme la mano, porque me sale más fácil así, así les puedo ver quién es a que si usted me hablan tres al mismo tiempo no voy a ni ver quién es so no voy a identificar ni a la persona entonces mejor levante la mano yo le doy la palabra y usted, así usted habla okay la manita levantada para mantener orden um, a todo esto no se les olvide que esto es parte de la participación activa levantar la manita okay y mantener siempre el respeto es lo que les decía al principio esto es importante porque eh, necesitamos pues mantener el respeto con los compañeros, eh, saber que todos estamos aprendiendo. Um, algo que me pasa a mí y yo siempre se los digo a todas mis clases cada vez que comienzo un módulo es que yo, yo tengo eh, TDA, que es eh, déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo hablo muy rápido um, en los dos idiomas, tanto en el inglés como en el español. A veces hablo demasiado rápido por mi hiperactividad. Entonces yo yo trato en la medida de lo posible de acordarme que estoy dando clases y bajarle la intensidad porque yo pues yo sé que um, mientras más más claras sean las palabras que yo utilice más usted afina el oído y entiende lo que le digo entonces pero en el dado caso que yo esté hablando demasiado rápido y no me estoy dando cuenta que estoy hablando muy rápido usted me puede decir teacher no no bájele un poquito al ritmo vea teacher no le entiendo lo que está diciendo o algo parecido Um, siempre que tenga una pregunta, siéntanse en la libertad de decírmelo. Um, si alguna explicación no se entiende, díganmelo también y se los voy a explicar de otra forma. Y si esa no funciona, busco otra forma, no importa. Ok, el punto es que usted sepa, ok, que usted sepa que puede preguntar. Las veces que sean necesarias por el topic, porque quiero que usted aprenda, ¿ok? De nada me sirve venir a darles las clases y hablar todo el tiempo yo solita, si usted no va a aprender. Entonces, si algo no queda claro, díganmelo y voy a buscar otra forma de explicarlo y otra forma y otra forma y otra forma hasta que quede totalmente cubierto, ¿ok? Uh, creo que les mencioné que yo daba clases a niños, um, que. En, en, un, en un principio, cuando comencé a ser maestra, era maestra de niños. Entonces, eh, había momentos donde cuando no me entendían, les ponía paint y les hacía dibujitos. Sí, como para, para que lograran entender un tema, les hacía los dibujitos ahí como de palito, pero dibujitos. Entonces, um, eh, créanme que siempre voy a encontrar una manera de explicarles, pero para eso necesito saber cuáles son las dudas. Ok, entonces siempre que algo no quede claro, si entonces en el la total libertad de poder decírmelo y les prometo que si no sé porque puede pasar que no sepa algo of course eh, si no sé cómo responderles algo se los voy a estudiar y les voy a decir el día siguiente si sí, sí, algo, por ejemplo, no sé me preguntan, teacher, what is that? y no me acuerdo qué es eso, o se los busco del momento o se los explico el día siguiente, ok entonces siempre siéntense en la libertad de poder preguntarme And... ay, se trabó Bueno, este es un resumen de las políticas de asistencia en realidad. Están en las normas de convivencia y estas son las políticas de asistencia. Ya, los habla ya lo hablamos, la asistencia al 80% de las clases que es esencial, el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje, eh, el inicio de clases, que aquí dice 17 de abril, pero yo no lo cambié, se me olvidó. Es 3 de julio. Hoy es hoy, hoy inicia, hoy inician las clases, por lo tanto hoy es la semana 1, Ya vimos la distribución de las semanas aquí. No se les olvide, le pueden tomar una captura para que recuerden qué sección le toca cada semana. Igual les voy a ir recordando a media, vayan pasando las semanas, cuál es cuál, eh, cuál le toca, recordándoles que completen la plataforma. Casi que todos los días les digo que completen la plataforma. And, así que no pueden decir que les he dicho, no les mete presión, right? Y eh, los horarios establecidos, ya hablamos que esta clase es de 9 a 10 de la noche, del lunes a jueves, eh, en las estas cuatro semanas, ¿ok? La cámara encendida, y ahora hablamos también, para que ustedes no sientan que están hablando con la pared, y yo tampoco, la clase tiene una duración de 60 minutos, es decir, que tiene una hora, es una hora clase, en la cual los primeros minutos los espero, hablamos sobre cómo están, qué hizo en el día, Sí, así nos conocemos también un poquito, ¿right? Y que no sea todo tan cuadrado um, Ustedes me cuentan Qué hicieron, yo les cuento qué hice Y compartimos opiniones Acerca de distintas cosas, películas, series Lo que sea, que ustedes me mencionen ¿Right? Um, a, a los niños solíamos hablar de anime, por ejemplo a los niños les gustaba mucho el anime Y así Entonces, eh, esta parte de la duración De las clases son 60 minutos Y trato de comenzar a tiempo y terminar a tiempo porque tengo otras clases también. Entonces, um, eso, trabajar los ejercicios en la plataforma de la clase, esto ya lo hablamos también, esencial. Todos los ejercicios de la plataforma tienen que estar terminados por sección, por semana, indicada eh, para el viernes de la medianoche de cada semana y luego al final usted obtiene su diploma eh, de participación y de aprobación del curso. Ok, entonces quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. No. Todo cool. Toby. No, teacher, gracias. Ok. A pleasure. Okay. Entonces, well, yo sé que ya solo tenemos como 10 minutos, pero vamos a ver, esta es una pequeña introducción al módulo y vamos a ver transportations, right? So I would like to have. Well, I would like to to have any volunteer to help me to read. Algun voluntario que me quiera ayudar a leer. Transportations esta slide que está aquí. You can raise your hand. Levante la mano. Participación activa. No se les olvide. <laughs> Who wants to help me? Quien me quiere ayudar a leer. Ok, Jennifer. Jennifer fue la primera. Ok, Jennifer, ayúdame a leer hasta aquí, hasta el 4. Y la otra personita, Alejandra, me va a leer del 5 al 8. Ok, go, Jennifer. Y luego. Ok. Uh, here are eight ways to get to work. Number one, drive, walk, take the bus, take the subway. Excelente, ok. Andrea, Alejandra. Eh, take the drive. Ride a bike. Ride a motorcycle. Motorcycle. Oops. No, sé. <laughs> Motorcycle. <laughs> okay. Repeat after me. Motorcycle. Motorcycle. Right. Eh, ride a motorcycle. Take a taxi. Excellent. Good job. Okay. Thank you so much, girls, for helping me to read. ok, gracias por ayudarme a leer look at this, this is transportation este es el topic de hoy, es un topic súper chiquito porque pues solo tenemos un par de minutos pero son algunas maneras de llegar al trabajo ok, eh, puede ser que su trabajo esté cerca, puede ser que esté lejos entonces hay ocho maneras que yo puse aquí, of course usted puede tener otras uh, podemos agregar algunas otras para poder llegar al trabajo to drive manejar, por ejemplo, si usted maneja tiene licencia de conducir, tiene un carro You can sorry, you can drive to your work. Puede manejar el trabajo. Walk, for example, si su trabajo no está muy lejos, usted puede caminar. Caminar le ayuda a um, to be healthy para mantenerse en forma, right? Y ser estar saludable. Take the bus, eh, tomar el bus, like the public transportation es el, el transporte público. Um, you can take the bus, of course. For example, I take the bus to go to the university. Um, it's not my work because I work, um, like, from home. But I take the bus to go to the university. Yo tomo el bus para ir a la universidad, por ejemplo. So it's another way to get to another place. Eso es to get to work, pero también puede ser para llegar a cualquier lado. Um, decimos take the subway. subway es el... el... Ay, ¿Cómo se llama? El... Metro. Metro, eso. Thank you, metro. Es el metro, es, eh, son subterráneos, por eso se les dice en los subways, que son eh, como trenes que van por debajo de la, de, de la tierra y que eh, pues no tenemos en El Salvador, pero hay en otros países como España, en la, en la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, en la mayoría hay subways, en Estados Unidos hay subways, uh, no sé si en México hay, en Japón hay. Eh, aquí no tenemos, pero es otro tipo de, de manera de llegar al trabajo o llegar a cualquier lado realmente. Take the train, tomar el tren, ok. Aquí tampoco tenemos eh, trenes, pero pues usted puede utilizar el tren para poder llegar a algunos otros lados. Por ejemplo, en Inglaterra, usted puede tomar el tren para ir a distintos estados, ok. Ride a bike, esto es montar una bici. Una bici, a bike, ride a bici, montar una bici. Eh, en el inglés no se utiliza la palabra conducir una bici o conducir una moto, sino que se utiliza para motos y para bicicletas la palabra montar, que es ride. Ride es montar. Así que, eh, I, I don't know why, no, no me pregunte por qué, pero sí sé que en el inglés es montar para bicicletas y para motocicletas, ¿ok? Y drive es para los demás. And to ride a motorcycle. A eh, motorcycle es una motocicleta. Of course, una motorcycle es una motocicleta. También se montan. And take a taxi or an Uber or I an mean, in driver, right? Un Uber, un in driver, un taxi. You can call it whatever you want. Te pueden decir como quieran. Eh, es para poder, eh, bueno, tomar un taxi para poder llegar a ese lugar. Así que esas son ocho maneras. Eight ways to get to work or to get to any place para llegar a cualquier lugar, okay? Puede ser que no sea específicamente al trabajo, puede ser que vaya al parque o que vaya o que vaya a no sé a ver a su abuela o que vaya al kinder o que vaya I don't know um, al mall, sí. Así que son diferentes. Eh, maneras de transportarse. This is a different ways to transportation. Um, also, I would like to know if you know another way to transportation. ¿Alguien sabe o se le ocurre alguna otra manera de transporte que podamos utilizar? No, puede, no tiene que ser esencialmente para ir al trabajo. Un medio de transporte que no se. Que no hayamos puesto por aquí. Alejandra. ¿Andrea Alejandra? No sé si yo le vi que tenía la mano levantada. Scooter, dice Erika, ¿ok? Yeah, Scooter. Yeah, you can, you can. You can use your scooter to transport yourself. Yeah, puedo utilizar el scooter para transportarse. Oh, lo que les dicen el patín del diablo, que se les dice en el español. Patín del diablo para transportarse. Of course, scooter. Yeah, it's another way. También es otra manera de transportarse. Ok, ¿algún otro ejemplo de otra manera de transportarse? Yanira? Uh -huh. The helicopter. Yeah, of course, the helicopter. Ok, yes, el helicóptero, otra manera de transportarse también, of course, yes, puede transportarse en helicóptero, por ejemplo, para ir a Guatemala, puede ir en, en helicóptero hasta Guate. creo, creo que se puede. Um, ok, vamos a ponerlo por aquí. ¿Alguna, algún otro ejemplo? En barco. Uh, sí. helicopter, ship, me dijeron ship, que es barco, ship, okay, yes, you can go, um, in ships, en los, los, los barcos, son los ships, eh, también puede transportarse en barco, of course, it's, it's a good way to transportate yourself, I, I wouldn't do it, but, uh, because I don't like this, I I don't like water. Well, I I like it, but I respect it. So I I wouldn't I wouldn't like to be in, in a in a ship, but also you can use it. A mí no me gustaría utilizar un barco, la verdad, porque me da miedo, pero of course you can use it. Usted lo puede utilizar. A ship, it's another way to transportations. Um another one. Creo que ship fue el mismo que me dijeron. Eh, de, creo que dos personas me lo dijeron como al mismo tiempo Uno me lo dijo en español Y el otro me lo dijo como in, en inglés Dice Silvia Noemí Lancha, yeah of course En lancha, boats Que también puede ser sinónimo de eh, De bote Lancha o bote Boats, yeah Water Motorcycle, dice Jennifer, of course, las motos acuáticas también son otra manera de transportarse, ¿cierto? Motos acuáticas. Ok, good. Ok, entonces vamos a agregar estas que tenemos acá a estas maneras de transportarse. Eh, yo no sé, bueno, no sé si ustedes toman notas, pero mi recomendación para todos mis alumnos siempre es tomen notas de las clases, al menos por ejemplo de maneras de transportarse y usted escribe cuántas maneras de transportarse conoce y ya después cuando hagamos los ejercicios ya va a recordar eso, ¿ok? Al menos lo esencial, no les digo escriban todo lo que vemos, pero sí al menos lo esencial para que no se les olvide. Yo incluso como maestra tengo mi propio cuaderno de, de clases donde escribo mis clases y las metodologías. Yes, así que um, usted también hágalo para que no se les olvide. Dice Silvia, plane, of course a plane, a plane another way. Es, es, me, se nos había olvidado a todos, plane es un avión, right? Podemos ir en plane to transportate yourself. Ok, entonces vamos a agregar a los ocho que ya teníamos, el scooter, el helicopter, the ship, the boats, The water motorcycle and the planes, okay. Look at this, ya tenemos otras otras maneras de llegar a los lugares que queremos. So, um, well, tell me, do you have any questions about the transportation? Tienen alguna pregunta acerca de los transportations que acabamos de ver? Moto taxi, yeah, moto taxi. Uh, yo creo que los mototaxis, en realidad, son bien propios de, de los países latinoamericanos. Um, entonces, creo que el nombre, en realidad, sería también mototaxi. ya yeah. Debe ser mototaxi, seguramente. So, mototaxi is another way, of course. Por ejemplo, no hay mototaxis en la ciudad de San Salvador, pero sí en los pueblos. Uh, yo soy de Cabañas, por cierto, eh, de Hilo Vasco. So, um, en Hilo Vasco sí hay, mo hay, hay mototaxis, right? Que llevan por el pueblo no hay en la ciudad pero pues están en los pueblos right so yeah of course so I would like to know if you have any more questions about the topic of today or about the things that we saw acerca del tópico de las cosas que vimos no todo bien todo cool no it's not okay. yeah okay entonces eh, si ya no tienen más preguntas it's a pleasure to be here with you always siempre es un placer estar aquí con ustedes and i'm going to see you tomorrow in class guys okay see you there bye 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 take care bye